Con el ánimo propio de la juventud y la certeza de contar con las herramientas necesarias para hacer frente de manera exitosa a la educación superior, alumnos del Instituto Alameda recibieron el certificado que los acredita por haber concluido de manera satisfactoria el nivel bachillerato, teniendo como padrino de generación al senador Juan Antonio Martín del Campo. Al dirigir un mensaje a sus ahijados, Toño Martín del Campo hizo un muy amplio reconocimiento al rector de esta institución, maestro José Luis de Lira González, quien dijo, desde el año 2000 tuvo la visión y el amor a su tierra para dar oportunidades de educación y desarrollo a los jóvenes de Rincón de Romos y toda la zona norte del estado a través de esta prestigiada institución. También felicitando a los maestros, al personal administrativo y docente de esta institución, del Instituto Alameda. ¿Por qué? Porque ahorita me venía a comentarle el profe que iniciaron en el año 2000, iniciaron con preescolar, primaria, posteriormente secundaria, y así fueron creciendo. El día de hoy fue el primer instituto que tuvo desde preescolar hasta doctorado, y es algo digno de reconocer. Y qué bueno que fue en un municipio del interior, porque se tuvo esa visión para poder ayudar a esos jóvenes, poder tener esa visión para estos jóvenes que van a ser los futuros profesionistas que Aguascalientes y que México requiere. Por lo tanto, mi reconocimiento y mi admiración al profesor José Luis Aguilar. Felicidades, rector, por esa visión que tuvo y que lo puso aquí, en su tierra, que no fue en el municipio capital, que él vio, dijo, hoy hay que darle oportunidad a los jóvenes que viven en el norte de nuestro estado para que también tengan oportunidades de desarrollo y crecimiento. Entonces, mi reconocimiento pues a este gran instituto. Ustedes están terminando ya esta etapa de la preparatoria y donde quiera que estén, siempre siéntanse orgullosos del Instituto Alameda. Felicidades y enhorabuena. Por su parte, el director de secundaria del Instituto Alameda, Amisaday Manuel Castorena Romo, reconoció el gran esfuerzo, trabajo y potencial de cada uno de los alumnos graduados, quienes al inicio de su instrucción debieron adaptarse a la educación a distancia debido a la pandemia por COVID-19 y siempre estuvieron a la altura de los retos y las exigencias con una visión innovadora. Cada uno de ustedes ha dejado su propia marca, por su personalidad o su esencia, o lo más importante, la huella que han dejado los unos a los otros. Simplemente, por el hecho de habernos conocido, eso hará que jamás nos olvidemos. Y sobre todo, muchas gracias por confiar en Instituto Alameda para apoyar su formación de manera íntegra. Debo mencionar que los alumnos y alumnas que hoy egresan les tocó afrontar un momento sumamente difícil, porque enfrentaron una situación que parecía relegada a los libros de historia, la pandemia del COVID-19, provocada por un coronavirus. Sin embargo, esta prueba les enseñó lo perseverante que son, porque debieron adaptarse para poder lograr lo que se habían propuesto. Han sido capaces de aprender guiados a la distancia por sus docentes y con el apoyo de sus padres, teniendo como herramienta de aprendizaje solamente una pantalla, un celular, una tablet y conexión a internet. Los conocimientos que adquirieron, ya sea de manera presencial o virtual, les permitirán, como decía el filósofo griego Sócrates, escuchar cortésmente y contestar sabiamente. Es importante destacar que Instituto Alameda estuvo a la altura del reto y de las exigencias que en ese momento existían en la educación, con una visión innovadora, tecnológica y creativa, principios fundamentales de una Google Reference School, certificación que logramos obtener en el año 2020,
convirtiéndonos en la primera escuela de toda Latinoamérica en el medio rural en lograr dicha certificación. Esta manera de trabajar nos permitió, sin duda, obtener resultados altamente satisfactorios en comparación con otras instituciones, equiparándonos a escuelas de talla internacional.